Hello, hello, ¿me pueden escuchar? Can you hear me? Sí, le escucho, le escucho. Bueno, esperamos que el día de hoy tengamos un mejor internet. Creo que hasta, o sea, me vinieron hasta cambiar el módem porque ayer dio varios problemas, me salí. La clase después de ustedes ni la pude dar. Así que esperamos que el día de hoy, pues, exista un cambio positivo, que ya no me esté dando ese tipo de problemas. Dame un segundo. Ok. Bueno, vamos a ver si tenemos un cambio positivo en cuanto al internet. Esperemos que sí, porque el día de ayer sí estaba dando muchísimos problemas. Esperaría yo que ahora ya no, y que todo fluya, ¿verdad?, en esta clase. No sé si me pueden confirmar si me escuchan bien, si ven el video bien. Sí, mira. Ok. Bueno, hice una prueba, de hecho, por eso me conecté un poquito tarde, antes de la hora que yo les he dicho, después de la hora que yo les he dicho, pero fue por eso mismo, porque estaba haciendo una prueba de internet también, para ver si cargaba lo que era, porque si no me iba a tener que volver a reiniciar el módem y así. Pero ya estamos acá, así que esperamos que no nos dé ningún inconveniente. Ok, just to remind you que ya nos faltan 6 clases, ¿sí? So only 6 more classes and that's it. Parece, yo no sé ustedes, pero yo lo he sentido súper rápido. Sí ha ido volando el tiempo. O sea, espero que hayamos aprendido algo, que principalmente eso es lo más importante, ¿verdad? Ya que tenemos la clase de ahora, que sería la clase número 11. La clase número 12, number 12 es mañana. Viernes no hay clases porque este curso es de lunes a jueves. Nosotros hicimos 2 viernes anteriormente, por lo que empezamos a media semana, ¿verdad? Pues para ponernos al día fue eso. Significa que estaríamos finalizando el 9th, ¿okay? El jueves, dentro de una semana prácticamente, ¿verdad? Estaríamos finalizando. Y el 8, esperaría yo que la plataforma ya esté completa. 8th, ¿ok? Ya tiene que estar completa la plataforma para el día miércoles 8th de February. Ya es febrero, por cierto. Qué montón duró enero, ¿verdad? Pero ya es febrero y ya estamos aquí y vamos a empezar el día de ahora. Me disculpo nuevamente, estas alergias de veras. Sorry, pensé que había apagado el micrófono. Mil disculpas. Pero estas alergias no se quieren ir. Hay mucho polvo en el ambiente, mucho viento. Así que eso me hace daño. Bueno, anyways. We're going to start with the class we have for today. Let me see here the attendance. Where's your attendance? Number one. Okay. Today is February 1st. Bien. Ya saben que dicen present o dicen I'm here. Yo soy Miss, no teacher. Yes. O sea, sí soy teacher, pero pueden decirme Miss, exactamente. Ya empiezo con la tendencia. Demos un segundo. Ok, here we go. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. I am here, Miss. Okay. David Inocencio Ramos Hernández. ¿No está? Dayana Abigail Alvarado Rosales. ¿Sí me escuchan? ¿O solo los compañeros son que no están presentes? Sí se escucha. Okay. Dayana Abigail, no sé si está por ahí, ¿no? Bueno. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present, Miss. Francisco José Alvarado Caballero. Presente. Present. Present. Imelda Yamilet. Activo Arthur Recido.
Imelda no está. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Okay. Jenny Akane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Kevin Eduardo. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Noé Ezequiel no está. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. I'm here, miss. René Gustavo Melara Trigueros. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santa María González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. And that's it. Vamos a ver si se conectaron en lo que pasó. Se conectó David Inocencio. Dayana. Imelda. Present, miss. Okay. Kevin Eduardo. ¿Sí se conectó? Present. Ahí está, sí. Ok. Noé Ezequiel. ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver en lo que va la clase. Ok. So we're going to start here with the class we have for today. Yesterday we were looking at adjectives, right? And we were studying adjectives that describe personality. Let me share the screen with you. So we were studying these adjectives. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Yes. Yes. Excellent. Excellent. Okay. So we were studying these adjectives, and these adjectives were to describe personality. Unos utilizamos, ¿verdad? Algunos adjetivos que van más con nosotros. Three adjectives which shows. Elegimos tres que fueran con nosotros, ¿verdad? Y tuvimos un momentito pequeñito para discutirlos, creo. Now, we're going to continue, and basados en eso, vamos a pasar al tema de colors, okay? So these are colors in English. Hay dos tipos de paleta de colores que les voy a presentar. Deme un segundito que el que les voy a presentar es otro. Bye. La primera paleta de colores que les voy a presentar es la básica, la que si usted es una persona como yo, que distingue solamente los colores básicos. Me dicen si la pueden ver, no sé si la pueden ver. Porque me está dando problemas. Voy a volver a compartir. Todavía no. Voy a volver a compartir, seguramente ahora. Bueno, ahí está. Ok. Ok, si ustedes tienen una paleta de colores básica como la mía, yo en kinder, pues yo sabía que estos colores existían. Estos van a ser los que van a aprender ahora, ¿verdad? Los básicos. Pero también traigo como colores para personas que tienen, distinguen entre un rojo fuerte, un rojo, tantos rojos que hay, ¿verdad? Perdón, tomaba. Miss, no sé si, dígame. Sé si recibo un mensaje que le envío ahí en chat privado. ¿En no sé si lo puede chequear, por favor? No, es acá en el en Zoom, pero solo para usted. Sí, Andrea, no hay problema. Gracias.
Ok, so estos colores son los colores básicos que podríamos decir así, ¿sí? Yo los conozco de esta manera y solamente les pondría estas variaciones antes de la palabra. So before the word, antes es before, recuerden. Light, para un color más clarito, y dark, para un color más oscuro. Por ejemplo, si tuviéramos blue, tomemos como ejemplo blue, ok, blue es azul. Si yo quisiera decir celeste, hay gente que dice sky blue y es correcto, pero yo diría light blue. Pero si queremos decir un azul oscuro, yo diría dark blue, ok. So, es la variación que vamos a utilizar con todos los colores. Si quiero referirme a uno más claro, light. Si quiero referirme a uno más oscuro, dark. Y ahí se va. Y básicamente son estos, en un momento. Ok, so continúo. Tenemos acá the basic colors, and I'm going to tell you the pronunciation. Black, brown, gray. Está escrito de dos maneras porque tiene variación para la escritura. Pero la pronunciation es the same. Gray. White. Yellow. Orange. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Una vez más. One more time. Black. Brown. Gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Quiero decir un purple es morado, ¿verdad? Quiero decir un morado clarito, yo diría light purple. Quiero decir un morado más oscuro, dark purple. Ok, esa sería la variación que yo le daría. Les voy a mandar pronunciation al grupo. Ah, Diana me dice que tiene problemas de conexión. Bueno, veamos acá. Como que no soy yo la que estoy presentando muchos problemas últimamente, ¿verdad? Present, no tenía inter, ya que varios estamos teniendo problemas. Ya le estoy. Bueno, black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green. Ok. Bien. Ahora les muestro una paleta un poco más, pues, completa, ¿verdad? Yo no podría distinguir esos colores, pero this is like more complete way of colors. Ah, quieren la pronunciation de los adjectives. Déjenme ver. En lo que estén en salas practicando, se los voy a mandar para no perder el hilo del tema, pero sí se los voy a enviar. Gracias ahí por pedirlos para poder estar pendiente de eso. Bien, tenemos aquí gray. Assure, que ven, es como un verdecito, pero bien suave, pero se dice assure. Light green, es un verde claro, dice, light green, como les decía la variación, ¿verdad? Maroon, maroon, y aquí tenemos dos variaciones de café, ese es maroon, marrón. Lime, wheat, que vendría siendo un poquito un rosa pastel, bien, bien, bien así, suave. Golden, acá lo representan de esa manera, pero golden es dorado, ¿ok? Golden, golden. Salmon, la L no se pronuncia en el color salmón, se dice salmon. Chocolate, color chocolate. La O, aquí miren, yo digo chocolate, no digo chocolate. It's not correct, it's chocolate. Bronze, bronce, bronze. Dark blue. Spring green. Es un verde de primavera, dice. Tur-
keys, turquoise. Like, I think it's turquoise. Déjeme ver esa pronunciation. Y creo que es turquoise. Turquesa. Yes, it's turquesa. That's true. Turquoise. Deme un momento que quiero ver bien la pronunciation. No les quiero dar una mentira. Yes, it's turquoise. It's true. Turquoise. Aqua. Pero miren, para mí si me ponen estos a la par y no me dicen cuál es cuál, yo no me doy cuenta. Crimson, que es como un fucsia, ¿verdad? Para nosotros. Silver, plateado. Dark red. Navy. Orchid and teal. Orchid, orquídea y teal. Teal es como, no sé, un celestito, ¿verdad? Pero más fuerte, más encendido. Bien, esta es una paleta un poco más compleja, por si tenemos personas artísticas aquí, ¿verdad? Pero a mí, yo con la que me quedo es con esta. Esa es la básica para mí, esa es la que yo manejo. Yo sé que estos son los basic colors, pero si no, si usted le entiende más a los colores, hay mucha más gama de colores, muchísimas variaciones para un mismo color, pero esto sería como una ampliación un poco más para ustedes. Solo veo verdes, rojos. No encuentro la diferencia. Yo tampoco. Si a mí me ponen ese navy y este dark blue en una misma hoja y no me dicen cuál es cuál, yo no lo diferenciaría. ¿Okay? Yo diría es blue. Es blue. Para mí es blue. Pero puede ser que hay personas que lo encuentren la diferencia, ¿verdad? Bien. Voy a mandarles pronunciation. Gray. Azure, light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal. A conectarse va. ¿A dónde? Ok, bien. So, ¿qué vamos a hacer? La activity va a ser que vamos a ir a repasar los colors y después de repasar los colors, ambas paletas, vamos a decir nuestro favorite color, ok? What is your favorite color? That's what we're gonna say. So we're gonna review, vamos a hacer pronunciation, ahí tienen los audios. En lo que están haciendo eso, yo también les mando la pronunciation de los adjectives de ayer. Y ustedes pueden practicar esto. Cuando todos terminen de practicar, when everybody finish practicing, ayúdense entre ustedes, ahí tienen el audio para corregir pronunciations. And then you say, my favorite color. Les voy a mandar al chat cómo lo van a escribir. Van a decir, my favorite color is... Y ahí dicen cuál es su color favorito. Voy a tener algunas personas que participen acá al volver. Bueno, ¿se entiende la actividad? ¿Do we get the activity? Yes. Yes, miss. Excellent, that's the attitude. Si pueden tomen screenshot de los colores, este es el primero. Yes, miss. Pueden tomar screenshot y este es el anterior para que lo tengan ahí. Y vamos acá a los breakout rooms. ¿Me dicen si no les llegaron las invitaciones? A mí no, miss. Ok, ahorita solucionamos. Veamos acá.
Todavía están. ¿Lo sacó Nelson? ¿Lo volví a sacar la plataforma? Diana, ¿se logró conectar? Sí, ya había empezado una vez, pero me volvió a sacar y luego me volvió a sacar y ahorita ya que reinicié el router. Bueno, está bien. Vamos a apagar la cámara, si eso le va a ayudar más con el internet. Si lo tiene lento, puede apagar su cámara y la voy a enviar a un grupo. Están practicando la pronunciación de los colores. También la mandé al chat, ¿ok? Ok, Miss. Ahí está, ojalá le deje ingresar. Tempered, mean, discreet, dishonest, rude. Anxious, naughty, stubborn, impatient, sensitive, intelligent, nice, nervous, emotional, bad-tempered, mean, distracted, dishonest, rude, discreet, crazy, untidy,
cheeky, cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, unpleasant, talkative, calm, passionate, proud.
Hello, David. Welcome to the class. Hola, Miss. Hello, hello. Mire, sus compañeros están practicando. Veo que tienen problemas con el internet. Si gusta, puede apagar la cámara, no hay problema. Okay. Sus compañeros están practicando un poquito de los colors. Ahí les mandé pronunciación en el chat de WhatsApp. Así que lo voy a asignar aquí a una sala. Si quiere, apague la cámara porque no hay problema el inglés. Puede apagar la cámara ahí y le voy a enviar la invitación, ¿ok? Ah, ok. My favorite is my favorite color is black. Francisco, creo que todavía alcanza. My favorite color is navy. No había contestado, pero my favorite color is light blue. Okay. Ok, ahora sí, a ver si nos recordamos con los nombres. Okay. Va, así va. Yo comienzo. Black, brown, white. Ok. My favorite color is... My favorite... No se escuchó. No se escuchó. Se le fue el sonido. Se perdió, Carlos, el sonido. Okay. Sigue Crimson, ¿verdad? Crimson. Silver. Silver. Dark red. Dark red. Navy. Orchid y teal. El que decíamos Asher, ella dice más Asher. Asher. Es que nosotros decimos casi Orchid. Asher. Pero la next. Andrea. No. Andrea. Okay, ahora sí, ya terminé de escucharlos. Okay, es gray, azul, light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, ice, aqua, crimson, silver, dark. Pero no, yo... Nelson. No, aquí falta María Elena, no participa. No, a mí solo me aparecen cuatro cositos. Solo me aparecen Nancy, Nelson y Kevin. No, a mí me aparece María Elena. María Elena está por aquí, así me... No. Ay, ya nos sacaron. No, 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 la anda grabando, la teacher anda viendo. Sí. Ah, pues sí. Hello, David. Hola, David. Okay. Bueno, entonces sigamos, Olivia, si gusta. Ok, está bien. Yo le pregunto a quién o... Adinora, creo. Sí. Ella me va a preguntar a mí. Tú pregúntale a Adinora. Y después que le pregunte a ella. Ok. Hola, María Mercedes, ¿la sacó de la sala?
no la puedo escuchar. Y Esperanza Isabel también me parece que salió de la sala. No, vimos que ya daba el aviso y nos salimos. No, yo andaba supervisando nada más, no andaba. Ay, nos volvemos a entrar, ¿qué hacemos? Bueno, ya le voy a mandar a llamar a todos, así que esperen, ¿ok? Nos quedamos, ¿ok? Yes, okay. Yes, ya le voy a mandar a llamar a todos. Esperanza, yo vi el aviso. Yo ni me fijé, pero toma. Sí, ay, no. No problema. Qué pena. Turquoise. No, no, no. Bueno, practiquemos. Dice turquoise. Aquí está, a ver si lo escucha, cómo lo pronuncia. Turquoise. Oiga. Turquoise. Ajá, turquoise. Así lo dice. Turquoise. Turquoise. Sí, uh-huh. Se escucha. Turquoise. Sí, se escucha. Turquoise. 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 Okay. Lo voy a repetir unas 100 veces. ¿Tal vez? Sí, porque está complicado. Hay uno más. Chocolate. Como si se cortara la. Chocolate. Me da risa porque la mía no vio perdida. ¿Qué están haciendo aquí? Pero ya están todos acá. Don't worry, don't worry. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? Yes. Ok, yes. Excelente. Vaya, ahora vamos a ir con un juego. We have a little game. Pero no es como un game, sino que como nuestra mente, our mind, processes information. Cómo nuestra mente procesa la información, que aunque nosotros creemos, o sea, pongámonos así un poco filosóficos o no sé cómo le quieran llamar, que aunque nosotros creemos que las cosas a todos nos parecen de la misma manera, no es así. Incluso con los problemas, piensen que como yo percibo algo, no lo percibe otra persona. Ahora vamos a hablar de los colores en percepción. No sé si ustedes se dieron cuenta de un polémico vestido, salió hace unos años, que algunas personas lo veían de un color y otras personas lo veían de un color completamente distinto. Golden and blue. Golden and blue, yeah. So it was I don't know, like it was a controversy. It was really, really, really like all around the social media. Estaba por todas las redes sociales. Así que ahora vamos a hacer la prueba con ustedes. We're gonna do this. Let me see here. ¿Dónde lo tengo? El primero es este. This is the first one. ¿Me avisan cuando puedan ver la pantalla? Ok. Yeah, miss. Quiero que me envíen al chat. I want you to send to the chat el color de lo que lo ven. Todos al chat.
chat público, okay, no solo para mí. Send it to the chat and tell me, what color do you see it? Son two colors, me lo envían al chat, I wanna see. Ajá, ok. Ajá, ven, ya tenemos diferentes opiniones. Ok. Ok, ya empezó la controversia. En este voy a estar de acuerdo con unos y en otro voy a estar en desacuerdo. Ya van a ver la otra picture that we have. To. Red. Oh my God, ese sí es nuevo para mí. Vaya a chequearse la vista. Because it's not red. Not at all. Okay, here is the real answer. Estamos divididos. Some people say that they see it. Let me write it here. Some people say white and golden, right? Esa es la primera opción que la mayoría ve. You see white and golden. And the other option is blue, oh, wait, blue and black. So, the real answer, acá la respuesta correcta va a ser la siguiente. Da, dun, 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 dun. It's blue and black. Acá sí mi cerebro lo ve de acuerdo a cómo es. It's blue and black. Las personas que lo ven white and golden se van a quedar como, ¿qué? ¿Por qué? Right? Porque lo vemos de diferentes colores. ¿Quién lo ve? Bueno, veo que la mayoría lo veía actually white and golden. Yo no sé cómo pueden ver esto white. Esto sí entiendo porque se ve tal vez por la luz un poco cafecito, pero sí es negro, es black. But this one, I see a blue, perfect blue. I don't know. Bueno, vamos al siguiente. Look at this one. What colors do you see here? ¿Qué colores ven acá? Al chat. What colors do you see in this picture? No veo nada. ¿No ven nada? ¿No se logra ver la imagen? Sí, se ve un zapato. Yes, it's a shoe. It's a shoe. Okay. So what colors do you see the shoe? Huh. Okay. Acá en este yo me equivoco, porque el otro sí yo lo veía blue and black, y le es correcto blue and black. Pero en este sí mi cerebro no lo ve así como lo ven las personas que están en lo correcto. Apaguemos los audios, recuerden tener los audios. ¿Qué? ¿Black? ¿Black? ¿Cómo lo ven? ¿Negro? Yo, that's not black. O quiso decir white, tal vez. White es blanco, black es negro. El fondo es negro. Yeah, it's blackish, como un poquito así, como un poquito negro. Huh. Aquí la mayoría lo ve como yo lo veo. Y se van a quedar un poquito como, what? Cuando les diga cuál es el verdadero color. Yes. Para la mayoría que está diciendo gray and turquoise, o gray and light blue, es como un celestito, turquesa, with gray. Para las personas que están diciendo eso, it's wrong, es equivocado, ¿ok? Yo aquí sí lo veo también como ustedes. Yo lo veo gray and turquoise. Pero el color correcto, the right color is white and pink. Aunque no lo crean. I think this is pink. Creo que esto es pink porque ni siquiera lo puede ver mi cerebro. And this it, I think is white. I don't know. Pero yo sí lo veo white and pink porque yo sí puedo ver así.
El cerebro, es la forma en que su cerebro procesa la información. No, de hecho, los que lo vemos gray en light blue, somos las personas que tenemos un problema. En el anterior yo no tengo problema, porque se lo veo así como es. Pero aquí en este, mi cerebro ni siquiera entiende cómo ustedes lo ven pink and white. Y en el caso, es que en los dos haya visto mal los colores. Ah, bueno, consulta a su médico. Por dentro se ve un poco rosado. Yo no lo veo rosado. Yo tampoco. Yo lo veo gray. This is gray and this is rosado. Like. Yo en la realidad, así en español, yo lo veo celeste claro y moradito claro. Wow. No, todo el zapato es rosado y solo la línea es blanca con las cintas y la suela es blanca. Correcto. Todo rosado. Correcto. Que les digo que esta gente era polémica. No sé cómo. Yo lo veo color turquesa y gris. Ahora, así esto es lo que les lleve a una reflexión a ustedes y piensen. Entonces, así como todos pensamos que vemos algo de la misma manera y dicen, pero ¿por qué no entendés? Pues porque el cerebro de la otra persona funciona de otra manera, muy diferente a nuestro cerebro. Así que no, yo lo veo gris y celeste. Sí, me puse en qué pensar, la verdad. Pero sí es pink and white. Aquí, a mí siempre con esa imagen me duele la cabeza, no entiendo cómo. Yo creo que aquí le hacen como un efecto para que se vea rosadito. Pero verde ahí. Sí, pero realmente yo lo veo agua y esto es agua y esto es gray. Sí, sí. Pero es gray como medio es depende cómo se tenga el ángulo. Mira, hasta la cabeza me dolió ya. El ángulo porque acabo de cambiar el ángulo. Yo de mi casa y está blanco con rosado. Yo cualquier ángulo me ponga lo sigo viendo gray. Aunque le haga así con los ojitos chiquitos. No cambia. Ok, bueno, para que vea que los colors is a joke. No, it's not a joke. This is, oh my God, I don't know. No sé cómo funciona. Para este mi cerebro es como cuando lo busqué y vi cuál el color verdadero era el que yo pensaba, me quedé como, sí, verdad, tengo buena la vista. Pero cuando busqué el otro, ese me quedé, sí, verdad, como que no. Lee, quizás, por ejemplo, yo había tenido zapatos así de ese color, entonces como yo lo relaciono con mis zapatos blancos con rosados, por eso lo veo así. Pero si alguien tuvo gris, eso quizás. Fíjese que yo tuve blanco con rosado, unos Vans, blanco con rosado, pero no, sí, no, gris con rosado, pero acá yo le prometo que veo celeste y veo gris. Pero, I don't know, depende del cerebro. No es la vista, es el cerebro cómo procesa la información, cómo recibe la información. So, ¿sí? ¿Ya? Pero ahorita ya lo veo blanco rosado, o sea, ahora sí ya lo veo. Pero no sé si es porque la información ya entró, o como le digo, que moví la laptop y hasta me puse de lado y ahora sí cambió la imagen. Lo volví a ver así como agua con, pero ahora ya lo veo rosado con blanco. Recuerden intentar decirme los colors in English, porque la práctica son colors in English. Me lo están diciendo en Spanish. No, colors in turquoise. Yeah. Hoy lo veo pink and white. Please, gray and turquoise for me. Okay. Bueno, ya está la polémica. Vamos a pasar a lo siguiente. We need to go with the next topic because we're going to describe our clothes. Vamos a describir un poquito sobre nuestra ropa, ¿ok? Que ya tus compañeros lo vean de otro color es cosa de ellos, ¿verdad? Que vaya a ser diferente. But we're going to do this practice right here and we're going to talk about our clothes. You're going to say, my shirt is and my pants
short o skirt, no sé qué tiene, si tiene pantalones, shorts o skirt, o si tiene otra cosa, y diga is. Cuando son plurales dice are, y cuando es singular dice is. So my pants are, my shorts are, my skirt is. Skirt es falda, shorts son shorts, y pants son pantalones. So I'm going to describe my clothes to you. Te les voy a preguntar, ¿qué color ven mi camisa? What color do you see my shirt? Your pink. Shirt is pink. Pink and? Pink and black. Black. White. No, it's pink and black. White. Purple. Black. Purple. Pink. What? Ahora sí ya empezaron a ver colores. Oh my goodness. Y todo, mañana la fila del oftalmólogo bien larga, ¿verdad? Bueno, I'm going to describe my clothes. Voy a escribirles my clothes. My shirt is pink and black. My pants are blue and white. And my flip-flops, because I have flip-flops, are black and pink, and a little bit white. So I'm going to describe it again. Pink, my shirt is pink and black. My pants are white, I mean blue and white. And my flip-flops, Sonjina's flip-flops are black and pink. I'm going to send you to the chat. Sorry, my internet again. Can you hear me? ¿Me pueden oír? Yes. No, my shirt is pink and white. Okay, let's pick it in black. Okay, so you're going to do the same practice. Vamos a hacer la misma práctica. And to the break room, you're going to describe your clothes. Vamos a ir a describir la ropa. Okay? I can send it again. David, Olivia, ¿les llegó la invitación? ¿Me confirman, please?
Miss, I have a question. Long and short siempre va a ser plural. Sí. Porque okay. Se manejan como un nombre plural. Yes. Okay. Ok, bueno, I have to go, de verdad tengo que irme, because it's late y me están esperando en la otra clase, so bye bye. Bye bye. Miguel Antonio, what has happened, Miguel? Good Monday. Bye bye. ¿Cómo, Miguel? Me pasó lista, que venía el reporte y solo puse present. Oh, sí, le pasé. Yep, I did it. Thank you, okay, thank you. Bye bye.